Farem una agrupació musical de luxe, diria jo, no? És l'agrupació musical Nuestra Señora de la Sierra de Santa Coloma de Gramenet. Bueno, y si acaso hacemos un poco de historia también para que ayudar a conocer pues, esta agrupación musical. El 8 de junio del año 2009 se fundó formalmente esta agrupación musical llamada Nuestra Señora de la Sierra de Santa Coloma de Gramenet, incentivada especialmente por miembros y excomponentes de la antigua banda de cornetas y tambores de la colonia Gabrense, tras juntarse en la edición número 31 a la gran romería de la Virgen de la Sierra para tocar precisamente en la procesión de la Virgen y ver que realmente se tenían ganas de seguir con esta actividad. Decidieron, pues, entre ellos, reunirse para formar la agrupación musical que lleva el nombre de la Virgen, que los volvió a unir. A partir de ese momento se empezó a trabajar de forma muy dura, duramente, para poder poner en marcha este gran proyecto, y para ello se empezó totalmente desde cero, con instrumentos cedidos precisamente por la colonia gabrense, instrumentos de nueva adquisición. Pasando el tiempo, y gracias al compromiso y dedicación de los componentes, pues en todos ellos empezaron a hacer camino buscando pues, su propio estilo. Era el año 2010 cuando la agrupación musical Nuestra Señora de la Sierra realiza su presentación oficial y puesta de largo. Concretamente el 29 de mayo en el auditorio de Can Roig y Torras. Desde esa fecha se ha ido creciendo, esta formación ha ido creciendo tanto en componentes como en repertorio. Y cumpliendo al año siguiente uno de sus momentos más esperados, sobre todo el estreno de la agrupación musical durante la Semana Santa, participando en el pregón de la Semana Santa, en las procesiones de Santa Coloma de Gramenet y también en las procesiones de Cerdanyola del Vallès. En octubre del año 2011, por fin, y tras un largo y duro trabajo del Ayuntamiento de la ciudad, se les ofrece un lugar de ensayo en el Centro d'Arts Escèniques. A finales del año 2012 se firma el primer precontrato, uno de cada cuatro años, para acompañar a Nuestra Señora de las Angustias por las calles de Barcelona. Y por último, en el año 2014, en su cambio de presidencia, encontramos que en cabeza sale como presidente José Manuel Montamillán, que ha organizado uno de los actos de su quinto aniversario. El pasado 23 de febrero, en el Teatro Josep María Sagarra, precisamente organizaron un acto conmemorativo en forma de concierto donde la agrupación musical estrenó su guión nuevo, las marchas nuevas para precisamente interpretar durante la Semana Santa de este año, del año 2014. Una sección de escoltas y sobre todo pues, una sección de banda con gorras de plata. Bien, y a continuación pues os dejamos con la agrupación musical Nuestra Señora de la Sierra interpretando una marcha procesional titulada Estrella Reina del Cielo del compositor José María Mena Herbás. Con todos ustedes, la agrupación musical Nuestra Señora de la Sierra de Santa Coloma.